estoy sorprendida. Gratamente sorprendida porque, mirá lo que te vamos a mostrar. Acá. Y ya te contamos de qué se trata. Es un álbum de fotos. Un fotoálbum. Un fotoálbum. Y esto se hace en un ratito. 5 minutos. Vos llevas las fotos y salís con esto en la mano. En 5 minutos. ¡Qué bárbaro! El único en Santa Fe. ¿Cómo andamos, Enrique? Bien, bien. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que estoy gratamente sorprendida porque me parece que es la solución que muchos estábamos esperando, ¿no? Para sacar esas fotos de la compu, para tratar de sacar las fotos del pendrive, que nunca las mira nadie. De cómo llevarla. Nadie. De cómo llevarla para mostrarla. Claro. Mira, es maravilloso. Y fíjate que, bueno, podés obviamente elegir las fotos que vas, pero aparte la calidad de la impresión, por ahí ustedes no sé si la van a poder apreciar del todo del otro lado de la tele, pero es impresionante. El material parece un libro de las mejores, hecho con los mejores papeles. Es que está hecho. Impreso, bueno, es perfecto. Es papel fotográfico. Perfecto. Hecho en libro, en un fotolibro. Perfecto. Bueno, las fotografías que están acá son maravillosas, ¿no? Estamos hablando de un viaje a Europa con todo lo que eso implica. Pero bueno, hagamos lo que podamos con las fotos que tenemos en casa. Esto es lo bueno, porque el valor de nuestras fotos, evidentemente, pero aparte la compaginación. Fíjate cómo está la foto más grande. Pero eso y las es automático. Más chicas. ¿Cómo automático? Claro, yo le di las 80 fotos y la armó sola. ¿En serio? Claro, lo único, después la opción que te da que antes de imprimirlo diga yo, mira, esta foto grande no, la voy a cambiar por esta. Y la rotás nada más y te la cambia. ¿Y en cuánto tiempo haces esto? 5 minutos. Pasan 5 minutos y por abajo de la máquina sale la luna así, armadita. Como mágico. Sí, sí, Raquel. No, no lo podés creer, porque vos lo estás viendo y decís, no, pero no puede salir armado. Sí, sale así como que te lo entrega. Voy a ir a ver una hamburguesa. Bueno, no, Me parece que es demasiado. Y la otra importante que tiene esto es que no es necesario que vos lo armes en el negocio. Porque esto lleva un tiempito, ¿no es cierto? Que la gente elija la fotito, que cuál la va a querer. Entonces, entrando en la página, en una página que se llama Kiosk GIF de Mitsubishi, bajas tu programa en tu computadora, la armás vos como vos querés, le pones la foto que vos querés, la amplía, la move, le pone los nombres, si querés ponerle, escribirle a cada foto algo, sí, algo, el lugar, el motivo, lo que sea, se lo podés escribir, lo armás, lo grabás en un pendrive, en un disco, en un CD, en una tarjeta de memoria, me lo llevas y en 5 minutos tenés el fotolibro. ¡Qué bárbaro! Pero vos lo hiciste a tu gusto. Sí. Y utilizando los fondos que vos querés. Y el programa es un programa sencillo, digamos. Es muy sencillo. ¿Yo podría utilizar? Sí, sí, sí. No es un dato menor. Ni yo lo podía utilizar. Digamos, tiene dos opciones. O hacerlo automáticamente. Ajá. O manualmente. Pero dentro de lo automáticamente, que te lo arma el fotoálbum, después podés tener las opciones, antes de finalizar, de decir, quiero modificar, quiero, en vez de que esta página quede acá, que vaya al final, o todo ese tipo. ¿Y esto cómo está hecho, por ejemplo? ¿Vos cargaste todas las fotos y salió eso? Claro, se carga. Yo, esto justamente cuando esto fui, a comprar, fui a comprar la máquina, que me la exhibieron, porque es algo nuevo, por eso te digo, es la única que está en Santa Fe, por ahora. Cuando la fui a probar, me dice, ¿no trajiste imágenes? No. ¿Vos tenés Facebook? Sí. Entré directamente en mi Facebook, en la máquina, bajé esa foto y me la imprimió en 5 minutos. ¡Qué va! Así que vos, estando enfrente de la misma máquina, vos podés bajar tus fotos desde cualquier lugar de internet. Ahí tenemos algunas imágenes mostrando sí, lo que ahí es cómo funciona el sistema. Ahora, Enrique, Porque esta es la utilidad de esto. El tamaño, por ejemplo, de es ese. El tamaño es este. Esto es la utilidad que tiene, esto sirve para los que van de viaje, para los estudiantes, para los ingenieros. Para los caballeros, si vamos al caso de eso, para el bolsillo. Es decir, lo que tiene es que sirve para todo tipo de negocio o todo tipo de profesionales que necesitan mostrar una imagen de muy buena calidad, de excelente calidad, y tenerla en el momento. ¿Ve? Ahí está, ahí te va mostrando, ¿ve? Para de todos los tipos de fotoálbum que se puede hacer, para la familia, para empresas, para lo que sea. Uh-huh. Entonces,
Bueno, 5 minutos, está listo. Muy económico. ¿Es económico? ¿Encima es económico? Sí, sí, muy económico. Muy económico. No te voy a preguntar cuánto, pero... No, y mirá, te sale más barato que hacer... Si ¿revelar todas las fotos? Y si vos te pones en cuenta que ahí tenés 80 imprimir imágenes. Todas las fotos, digo. Tenés 80, revelar. Revelar. De la época del rollito, ¿eh? Revelar. Mirá el paje este. El cuarto oscuro. Te sale más barato que hacer las 80 copias que están ahí. Es una maravilla. La verdad que es novedoso, es nuevo. Es el futuro, porque el futuro todo va hacia tener un fotolibro, armar algo. Ya no tener la caja de zapatos con todas las fotos adentro. No, y peor, escucha, ¿te acordás de esos álbumes que venían, que deben seguir viniendo? Sí. Vos le despegabas así que tenían como una cubierta protectora adhesiva. Así es. Bueno, vos pegabas la foto, que no te equivocara porque despegarla era todo un tema. Pero aparte, después de unos años, se le iba el pegamento a la página esa, entonces todas las fotos quedaban... Todas así... Cuando despegaba la página, decime, se iba todo. Díganme ustedes si no se acuerdan en casa de esos álbumes. ¿Quién no tiene uno de esos? No, bueno. Lati no, porque ni siquiera había foto en la época que yo lo tiré. No, bueno, ¿cómo no? Hacíamos blanco y negro, hacíamos bueno, la guerrotipo. La verdad que una belleza. Me alegro que esto se pueda hacer en Santa Fe y bueno, es una muy buena propuesta para tener en cuenta ahora que se viene Navidad, fin de año, las colaciones de grado, las promociones de los chicos. Es como... Haces una con 80 fotos y se acabó. Tenés y para se la llevamos... al abuelo, todo. No, pero lo importante de esto, aparte... Puedes hacer para regalar. Claro, ay, le voy a hacer para la abuela de los chicos. Haceme, poné tres copias, salen tres álbumes. Bueno, salen tres álbumes en el mismo momento. Vamos a dar una muy buena idea. Regalo de Navidad. Se utiliza mucho para los casamientos ahora. Ajá. Llevar las fotos previas que se le hacen a los novios. Ajá. Y a la familia se le regala un álbumcito de las fotos previas del casamiento, el día del casamiento. Pero está muy bueno, pero el tema este de los regalos, esto está... Y aparte es la única forma, como yo siempre digo, estamos con la tecnología digital, estamos perdiendo nuestra historia. Uh-huh. Esta es la única forma de guardarla. Seguro. Porque quedará en tamaño chiquitito la imagen. No, pero está perfecto. Pero va a quedar para la posteridad. Está perfecto. ¿Eh? ¿Para qué querés unos fotones así que no ves nunca? Bueno, por eso mismo. Y aparte es trasladable... Para mostrarle seguro a todo el mundo. Nos vamos de vacaciones. ¿Dónde estuviste? Uy, me fui. Acá, me fui al Caribe. Uy, la foto. Toma. Bárbaro. Gracias, Enrique. Bueno. Un gusto.